Ezkerrik asko, presidente Anderea, eguer dion guztioi. Zailburua, Radio Euskadiko enplegu deialdi ialdi publikoa deritzona bukatze hartago. Denbora gutxi barru, irrati publikoan lan postua dira. Hau gertatzen den bitartean, dakigun gauza bakarra da, langileek epaitegietara jodutela eta epaitegiek arrazoia eman dietela. Ez dakigu alere, erakundearen zuzendaritzaren erabaki honek zenbat kostatuko zaien euskal erritarriei. Ez dakigu zenbat gehiago ordeindu beharko dugun horregatik. Porque, señora consejera, esta convocatoria está plagada de irregularidades, de principio hasta el fin. Los jueces ya han ido corrigiendo algunas de ellas, pero a ITB le está costando mucho dinero, primero en abogados, porque la dirección se ha empeñado en no escuchar a nadie. Y le va a costar más, porque ya están anunciados nuevos recursos por quienes van a ser despedidos. Esta es solo una de las consecuencias. La otra es que la radio pública vasca y sus trabajadores están sufriendo un conflicto desconocido hasta ahora. En junio quedó muda en huelga inédita, pero la dirección no escuchó el silencio, como no escucha las protestas, como no escucha este parlamento y no se descartan que sigan las protestas, que haya nuevas protestas. Por eso, señora consejera, le preguntamos, ¿qué es quien, eh, que usted, que es quien ha propuesto a la actual direct, a directora, si mantiene su apoyo a la decisión de la dirección de ITV de eliminar puestos de trabajo en la radio pública vasca. Es que ricasco, un salud a una. Era antes de cubrirte, Andrea Zurea Es que ricasco, presidente Andrea. Un salud a una. Vené Taberri, 68 escogió y rató el empleo público en el día. beharrezkoa dela langile kolektibo zehaz baten egora erregularizatzeko eta ite etorkizuna eta bideragarritasuna bermatzeko. Horregatik, eskuntza hizkuntza politika eta kultura zaiak eta ondorioz eusko jaularitzak eite erabakia bultzatzen du. Baina ez zuk ezaten duzun bezala, lanpostuak zapusteko erabakia. Jaularitzak babesten duena, jaularitzak bultzatzen duena, egoera irregularrak erregularizatzea da. Laposto 5co proceso a Berme Gutiequín Aurrera era mateada. Por ello este gobierno, la dirección de ITB y les recuerdo que también la mayoría del Consejo de Administración de ITB del que usted forma parte, entienden, respetan y apoyan este proceso. Y lo hacen precisamente porque comprenden que el alcance del empleo público ofertado mediante dicha convocatoria se ha realizado atendiendo a las necesidades organizativas previstas así como a las posibilidades presupuestarias existentes. El Consejo de Administración es conocedor de la seguridad y solvencia que aporta el Tribunal Evaluador de la Convocatoria, al estar constituido por representantes de la Dirección, por representantes de los sindicatos con representación en la empresa y por expertos independientes designados por el Consejo de Administración de ITB. Y me gustaría subrayar que todas las decisiones que ha adoptado dicho Tribunal hasta la fecha han sido adoptadas por unanimidad, incluida la aprobación de las bases de la Convocatoria Pública de Empleo, la gestión del proceso y la resolución de las reclamaciones. Unzalo jauna, lan enplego eskaintza publikoren prozesuak aurrera jarraitzen du. Azken fasean dago eta alaster bukatuko da. Eta zeratik buker arte gobernoren babesa izan du eta izango du. Gerrik arte jauna, Unzalo jauna, zurea daitza. Mire, señora consejera, es la cuarta vez que hablamos en este Pleno de Control sobre OPEs. Las tres anteriores, a preguntas de mis compañeras Blanca Roncal, Isabel Celá y Gloria Sánchez, tanto usted como el señor Darpón y el señor Elcorreca han respondido con promesas, utilizando el tiempo verbal de futuro. Haremos, convo aprobaremos, convocaremos, etc. Pero precisamente la única OPE, que está aprobada, convocada y, como usted y yo hemos dicho, a punto de finalizar, es la que destruye empleo público. La única que despida a 79 personas para contratar a 49. Y esta es la única que está a punto de finalizar. El resto, promesas. El resto, futuro. Eh, hay más. El señor Recoreca ha dicho algo más. Nos ha dicho que va a convocar un concurso de traslados y que también va a hacer una OPE. ¿Para quiénes? Para los indefinidos por sentencia. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Estos 79 personas indefinidas que van a ser expulsadas, que van a ser eh, eh, despedidas de Radio Euskadi, son también indefinidos por sentencia. ¿Qué diferente forma de actuar? El señor Coreca nos dice... Que va a haber una OPE para esas personas y ustedes los despiden y luego convocan una OPE de 49. Porque los datos son esos: 79 trabajadores y 49 en la OPE convocada. Pero hay más. Usted y los que le han precedido en la palabra han hablado, y usted también en su primera intervención a esta pregunta, han hablado de la seguridad jurídica. Incluso la han puesto como excusa para la demora en las diferentes convocatorias de la OPE. Cuando usted es la única cantidad hacia adelante, la más judicializada. La que más recursos tiene, que es la OPE de Radio Euskadi. Aquí ustedes ni han tenido ni la más mínima precaución. Han tirado sin tener ninguna seguridad. Están ustedes lanzando a 49 personas que pueden tener un, eh, conseguir una plaza en esta OPE y los están lanzando a la más absoluta inseguridad. Mire usted, señora consejera, lo único que queda claro aquí, lo único que está hoy patente, es que en el Consejo de Administración, con su apoyo el del Gobierno Vasco, con el apoyo del PNV y con el apoyo de EH Bildu, va a, están concluyendo una ope que destruye 30 empleos públicos, que destruye 30 empleos de la Radio Pública Vasca. Nada más. Muchas gracias.